Ahí, ya lo invitamos, mire, mire, el campeón. ¡Venga, mi niño! ¡Venga, por favor! ¡Venga! Sí. ¿Tiene la valentía de cortar el pelo? Como que él también trataba de ayudar a sus compañeros. Claro, compartía. Claro, entonces como que lo llamaban y él iba, a todos les daba como un minuto. Yo creo que, o sea, siempre tuvo muchos amigos. No era de andar con uno o dos siempre. Al principio cuando llegó tampoco fui como de sus mejores amigos, porque otra gente, al final se terminó relacionando con otra gente al principio. Pero cuando nos empezamos a llevar bien con el grupo, con el LML, con el Wito, el Cox, el Leve y todo ello, me acuerdo cuando siempre íbamos a mi casa a ver películas de terror. Y era nuestra actividad clásica. Siempre actividad paranormal, o sea, alguna cosa así en mi casa. Y el Manuel era como el valiente que teníamos porque él se sentaba a una orilla y él no tenía ningún problema. Yo me trataba de meter pelita al medio y el picha tenía que estar abrazado a alguien porque si no andaba muerto de miedo. Y esa era una de nuestras buenas actividades como grupo, yo cuando éramos bien chicos. La otra actividad que me acuerdo haber compartido harto con el Manuel fue la semana del colegio, porque teníamos el grupo típico, que éramos los que siempre participábamos en todas las actividades. Yo creo que en verdad éramos los mismos de siempre en todas, el Picha, el Lepe, el Caña, el Cote, y siempre estábamos ahí. Igual era muy entretenido pasar esos momentos. Y yo encuentro que el Manuel, una cosa que tenía con él es que, a pesar de que no lo veía tanto, tenía una confianza gigantesca y lo seguía considerando de mis mejores amigos. Y por esas mismas cosas, por ejemplo, si tenía algo muy importante, que me acuerdo que una vez tenía algo muy importante que decirle y no sabía quién decírsela, y se lo dije, lo llamé a él y al Picha para que nos juntáramos los tres a conversar, y porque en verdad necesitaba soltárselo a alguien y era la persona indicada por toda la confianza y por todo, al final todas las cosas que habíamos pasado para contárselas. Así que a pesar de que no lo veía mucho, el cariño y la confianza que le seguía teniendo era inmensa como a ninguna otra persona. Ya, Manuel para mí, igual tengo que decirlo, llegó en séptimo al colegio y yo creo que como que fuimos amigos como muy desde el principio. Aparte yo también con Raimundo Berg, que éramos súper amigos, como que al final creamos un trío en cierto sentido en el que siempre salíamos, se nos ocurría, no sé, cosas como topear en el alto, por ejemplo, cosas así muy de cabros chicos, muy pobres. Siempre nos juntábamos porque aparte vivíamos cerca. Yo siento que como mi mamá lo quería demasiado, también era una señal como de que en verdad era un muy buen amigo, porque al final como que los papás también sienten esas cosas, como que saben que las personas que están al lado tuyo son como muy importantes o no, y te están haciendo bien o no. Para mí, Manuel, como mi partner de la vida, así, como que yo creo que fue muy raro, así, como cómo nos hicimos amigos, no me acuerdo, pero como que siempre fuimos amigos, así como explicaba la Feña, así fue como algo muy natural, que fluía muy bien. Y que nos acompañamos en todo, en realidad. Yo creo que, no sé, sacar a pasear al perro. Siempre que yo salía a carretear con él solo porque voy a ir a dejar a mi casa, o mi único vecino cercano, así como más partner. Y nada, fueron, o sea, como 8 años de la vida en los que hubo contacto así constante. Por circunstancias de la vida nos pudimos unir y vivir nuestra amistad intensamente. En todos los aspectos. Lo que yo me acuerdo cuando llegó el Lepe, ni cagando era mi amigo al principio, o sea, era un buen que había llegado, nuevo, tela, pero no éramos muy... nunca me acerqué mucho, pero después cuando empecé a hacerme más amigo como el grupo LML, denominado LML, ahí como que empecé a hacerme mucho más amigo el hueón y empezamos a tiramos tallas hueonas, apañar esa bola como más ridícula y irónica como de huear. Después en la media empezamos a acercarnos mucho más, empezamos a ya vacilar y a salir juntos. También empezamos a cachar que teníamos gustos musicales muy parecidos.
y eso nos ayudó caleta como a consolidar nuestra relación. Ya, a ver, al Lepe, yo empecé a ser bien amigo de él en media. Empecé a juntar harto con él. Siempre después del colegio venía para mi casa, no hacíamos nada, éramos juntos en los trabajos también. Y ya cuando íbamos creciendo, empezábamos a hacer más cosas, como cuando hacíamos los jaca, partió todo con probar esta nueva cosa que era la pipa de agua y que era como, nos volvíamos locos con eso, entonces le echábamos cualquier cosa, pero lo pasábamos bien, pum. No, yo me acuerdo que cuando el Manuel llegó al colegio, me acuerdo que, no sé si sentó como al lado mío o con los puestos de adelante, pero me acuerdo que está en unos puestos cerca y dije como, onda, buena, ¿cómo te llamás? Y la weá, como muy normal, ¿cachai? Me dijo, no, Manuel, ¿dónde vengo al seminario? Qué sé yo. Y nada, no me acuerdo mucho, igual fue hace demasiado tiempo. Y no, me acuerdo que claro, el Tomás Rirelli como que fue con el que más lo integró al curso. Y como ya en la media, igual, bueno, como que él trataba como que igual, como que más crecí en el colegio. Y como que ya empecé a definir tu amistad, ¿cachai? Entonces, nuestro grupo de amigos ya se empezó a definir harto con el... Bueno, con el Manuel, con el Nacho, con el Quintero, el Huito, el Cox, el Toby. Y tenía una igual como dinámica como muy de vernos todas las semanas, o sea, aparte de las clases, obvio. Como fuera de clases, ¿cachai? Como juntarnos harto, onda, después de clase irnos para la casa de alguien o juntarnos el fin de semana que nos quedamos siempre en la casa de Cox o del Nacho. Bueno, para mí, yo me acuerdo que Manuel llegó al colegio y no nos hicimos amigos al tiro. Como que a medida que fuimos creciendo, nos fuimos dando cuenta muy de a poco que teníamos muchos gustos en común. Que nos gustaba mucho el arte, que nos gustaban mucho las cosas manuales, que teníamos gustos en común también por panoramas y hacer cosas así. Y ahí como que nos fuimos uniendo cada vez más, yo creo. Sí, a mí la llegada de Manuel, me acuerdo que nos hicimos amigos igual rápido, igual congeniamos rápido y me acuerdo que hacíamos cosas muy parecidas. Me acuerdo que nos hicimos muy amigos también de la Feña Pérez en ese entonces y nada, íbamos para arriba, para abajo, para donde sea, en verdad, para tiperrear. Tocaba el timbre, salíamos de clase y nos juntábamos, íbamos al McDonald's, a patriperrear, no sé, al Alto Las Condes, a alguna plaza, a lo que sea, al final a huevear. Y claro, ahí fuimos descubriendo que nos gustaba como mucho el arte, pero también como porque tenía todo un tema transgresor que a Manuel le gustaba, como de ir más allá, de como romper con lo normal. Entonces fue muy bacán. Yo creo que eso tenía como una característica muy común de Manuel, que era como que Manuel en el pie tenía como una función, yo creo que como de líder silencioso, como también lo era para las alianzas y para otras actividades así. Oye, Raimundo, tú, puta, te fuiste como en séptimo. Ya, pues. Y después de eso, obviamente, como que hay como un distanciamiento obvio porque no está en el colegio, pues, weón. Pero tu relación igual siguió por harto tiempo. ¿Vos, por qué Manuel crees que fue eso? Yo creo porque teníamos muchas cosas en común y como por una necesidad de amigos. Con Manuel nos juntábamos a ver videos en YouTube y a jugar PlayStation. Y eran momentos que, claro, que no, si bien no te los daba el colegio, te los daba al final las ganas de mantener la amistad y de seguir viviendo cosas bacanas juntos. Una anécdota en el pie, yo creo que algo que nos marcó mucho y que quedó que dio para mucho rato más, fue como cuando aprendimos y descubrimos a hacer los stencils, que fue cuando, eso lo aprendimos cuando hicimos el primer mural en el colegio.
que me acuerdo que Manuel había quedado como muy rayado con el tema del stencil, le había gustado mucho. Y ahí como que lo empezamos a incorporar más también como en nuestras vidas. Manuel siguió como una vez que dejamos de hacer stencil, seguimos haciendo nuestras propias plantillas, seguimos haciendo modelos. Y claro, ahí salió esa parte de Manuel transgresor, que empezamos a hacer los stencil por toda la calle, por todo Santiago. Íbamos recorriendo lugares y Manuel siempre pensaba como, oye, mira, acá podríamos hacer un stencil de no sé qué. Oye, mira, este como el stencil que hizo Bansky, también podríamos no sé qué. Y eso como que siempre nos fue uniendo un poco más también. Y bueno, fue una persona muy bacán y bueno, nos reíamos caleta. Onda, todo para él era motivo de risa, ¿no? Siempre se le salía de la risa en el peor momento y a mí igual. Así que bueno, era la cuestión más desubicada estar yo y él en la sala de clase. O... ¿Se contagiaba? Sí, y es que no sé, como que según yo éramos muy parecidos en el sentido de que hablábamos puras weá. Todos nos decían como, weá, deberían ser youtubers y le weá, y era como... Es verdad. Yo lo conocí en taller 1, onda, primera clase de taller, primer día que iba a Manuel. No hablaba tanto con él, pero sí sabía como de su existencia, porque al weón le iba bacán. Y nosotros estábamos en un taller que era como el taller más culeado de todo, en verdad, con el profe más no sé si brigio, pero pesado. Y este weón era regalón, onda, como que Palma decía, ya, Manuel, ven a corregir, y la weá, y el weón le iba bien. Era mi partner, yo siempre como que me tiro puras tallas o no sé, las molesto con lo que sea. Y el Manuel así me apañaba en todas, así como que por eso yo lo conocí por la Paula. Y ahí empecé a cachar y se reía por todas las tallas que tiraba, se reía. En clase así, molestábamos a la Paula. Yo me acuerdo que mi primer amigo yo creo que fue Manuel. Incluso me acuerdo haber ido a su casa. Esto es una historia, una anécdota como que me da vergüenza, así. Pero me acuerdo que yo no tengo ninguna hermana y fui a la casa de Manuel por primera vez. Y llegué y empecé a ver a la Sofía y a la Vale. Me puse a llorar. Me puse atrás de mi papá diciéndome, llévame a mi casa, que no voy a estar con mujeres, que nada. No, muerto de miedo, así por las mujeres. Hasta el día de hoy, no. Pero no, con Manuel siempre fuimos amigos, esto se formó más que nada, yo también creo, por nuestros papás. Nuestros papás fueron parte de un grupo de como club de Toby dentro del colegio, con varios papás, y gracias a eso nos juntamos harto. Entonces, como decía, que compartíamos las mismas pasiones, nosotros jugamos en la Católica juntos, básquetbol. Entonces siempre teníamos como planes en conjunto, nos íbamos por eso a entrenar juntos, entrenábamos en el colegio juntos. Bueno, y lo que iba era eso. Yo creo que a Manuel muchos lo recuerdan por lo social que era, por estar rodeado, yo creo que de mucha gente. La verdad no sé cómo era el Manquehue, pero en el seminario era así. Y tengo la imagen clara de Manuel sentado con los amigos en una mesa de madera, cagándose de la risa. Y por eso lo que decía antes, como que yo lo recuerdo por reírse siempre, de estar cagado la risa, de como nunca lo vi triste, o a lo mejor una que otra vez que la Ale lo retaba en la casa, pero por alguna cagada que se había mandado, llamando a Manuel Ignacio, ven para acá ahora, que no sé, que te va a sacar la cresta o alguna más. Bueno, mi relación con el Leve, así, como que no tengo mucha memoria cuando comenzó, pero me acuerdo que para segundo medio éramos como amigos ya más íntimos y la verdad. Y ya para primero medio íbamos para su casa, me acuerdo, a pasar el rato, ¿no? Era como puro bastear, así ver películas, con los cabros, hacíamos como tres cabros siempre. Y pasábamos el rato nomás, viendo películas, haciendo nada. Y este man, puta que era chistoso el Lepe, man, se reía todo el rato, man. Tenía como ese don de pegar la risa, man, muy contagioso. Y este man del Lepe, oh, que era chistoso en clase, man. Era bueno para imitar a los profes, al Miguel Ramírez, al Pedro Ortiz. Pasaba imitando y imitaba las voces, weón, y te cagáis de la risa, weón. Nunca lo vi triste al Lepe, weón. Pero siempre me acuerdo de una vez que, pues, siempre lo agarraba al huevo. Era como esa relación con detalle.
que era como el jefe que estaba dirigiendo la exposición de arte del viaje de estudio, y tenía la patada, le salió todo pésimo a todos los cabros, así. Y el Lepe era como el líder, pues. Y como que en un momento tenían como, no sé, la media maqueta, así como de la... No sé, no me acuerdo qué era esa piedra, la portada. Y la weá se va para abajo, así, pa. Y el Lepe se sienta, le sale sangre de nariz. Y uno estaba así, se le cayó todo el mundo abajo, güey. Yo partí conociendo al Lepe como en segundo medio. Una viaje estudio, un poco antes y un poco después. Los carretes que venían después. Y además después empezó a entrenar los lunes conmigo. Se quedaba todos los lunes conmigo y entrenábamos y lo veíamos toda la semana. Ahí nos fuimos haciendo amigos y al final terminó siendo como casi un partner, una persona muy, muy cercana y muy, como muy, lo sentí como siempre, como a mi lado. Me acuerdo que el chico era un ente, así como que... Era mi juguete. Sí, aparte. Pero hasta que tan ente era, tan como calladito, que la Sofía lo peinaba. Era mi juguete. Le hacía de todo y el pobre ahí como... Que era súper piolita, pero nosotros siempre jugábamos harto. Éramos como más dupla. Jugábamos mil juegos y la mayoría de las veces yo lo ocupaba como muñeca, lo peinaba. De hecho, le llegué a cortar las pestañas. Le corté las cejas también. No, pero jugábamos harto juntos. El play. Que jugábamos play todo el día. Como Crash Bandicoot, ¿te acuerdas? Sí. O cuando jugábamos Star Wars y el papá le hacía voces a los personajes y Manuel se cagaba de la risa, pero. Sí, desde chico tenía ataque. La risa chistosa. Sí, es verdad. Por ejemplo, en las vacaciones, cuando comíamos juntos, veíamos la tele y Manuel hacía voces chistosas hacia los de la serie y cosas así. Bueno, en el colegio, cuando estaba en el seminario, cuando empezó en el seminario de chiquitito, siempre fue como un poco líder dentro de su grupo de compañeros cuando era más chico, porque bueno, era alto, entonces se destacaba como dentro de los demás. Me acuerdo cuando entró a kinder, ¿fue? No me acuerdo si kinder o lo de la lectura. Sí, que aprendió a leer en el verano juntando las letras de los letreros cuando íbamos viajando. Y, con el condorito. Condorito también. Mi viejo le compró de regalo de cumpleaños una suscripción al Condorito. Entonces le llegaban los Condoritos todos los, no sé, por la semana o todos los meses. Y él se tiraba en la alfombra de guata a leer Condorito. Y empezó a juntar palabras y me di cuenta que empezó a leer. Pues ya empezó a leer. Mucho antes que sus compañeros de curso. No me acuerdo si fue de kinder a primero o de pequeñera a kinder. Pero yo creo que cuando el verano de kinder a primero. Sí. Pero era un compadre, creo yo, que siempre fue... muy pacífico, no era de conflicto con la gente. Y cuando chico igual yo creo que despertaba esa como, no sé si admiración o liderazgo en algún sentido, pero sí tenía, todo el mundo lo seguía mucho, le tenían cariño. Yo creo que eso era tanto el líder, sino que en ese ejemplo de la lectura, de lo que estamos contando, es como que él también trataba de ayudar a sus compañeros. Claro, compartía. Claro, entonces como que lo llamaban y él iba, a todos les daba como un minuto. Yo no sé cuándo, porque todos, y me incluyo, identificamos a Manuel con el arte, hoy día, o sea, arte y la música, que es una cuestión que le fascinaba, que... A mí también, o sea, yo vivo con la música y yo creo que eso se lo pasé a la Vale, a Manuel, a la Sofía y a la Antonia un poco. Ellas siguen su onda, estas dos, otros dos, más en la línea de música más como alternativa. Pero lo del arte en sí, no me acuerdo en el seminario que haya tenido alguna cosa muy especial con el arte. ¿De chico, no? No. Siempre hubo, la Alejandra estudió diseño, la Valentina estudió diseño, no sé, lo tenía escondido. Yo creo que acá en el colegio, que igual es una cuestión buena, que dan como espacio que cada uno desarrolle lo que tiene,
debe haber descubierto esa faceta, pero fue, fue fuerte. De hecho, él quería estudiar arte en la universidad. Y nosotros preocupados, chuta, ¿qué va a hacer estudiando arte? O sea, ¿qué, cómo así después? ¿Qué? Empezamos a meter el bichito a la arquitectura, que también va haciendo un trabajito ahí de hormiga, si se quiere. ¿No? ¿Cómo lo ves tú? No, un poco, sí. Fue así. Pero él también tenía... No se atrevía. Él también tenía como inquietud por arquitectura, ¿no? Era que una carrera así como, como que se la mostramos nosotros. No se atrevía. No se atrevía por el tema de las matemáticas. De las matemáticas. Como era un poco su carro. No era muy matemático mi amigo, entonces. Yo recuerdo a Manuel como una persona muy consecuente con respecto a lo que él pensaba y hacía. A su sensibilidad y su buen gusto musical. ¿Uno de los míos? La sencillez y humildad. Manuel, y recuerdo contigo en los paseos padre-hijo. Risa y mucho humor. Tierno, maravilloso. Manuel es risueño. Alegre, cariñoso y sencillo. Manuel era una persona súper feliz, contenta y alegre. Recuerdo mucho a él por su cariño que tenía. Inspiración, conciencia y una profunda admiración. Yo cuando pienso en Manuel lo recuerdo siempre muy calmado. Siempre estaba en paz y creo que no recuerdo haberlo visto enojado o acelerado. Yo me acuerdo mucho de su risa, tan divertida y muy contagiosa. Nos reíamos mucho con él. Lo que a mí me recuerda de Manuel Ignacio es su caminar cansino. Para nosotras Manuel es amigo, primo, ángel de la guarda. A Manuelito lo conocemos desde que nació. Para nosotros, él es y siempre será nuestro hijo. La música que ponía a todo volumen. Su sonrisa. Amante de la música, alegre, un cabro tranquilo y noble. Siempre te vamos a recordar con entusiasmo, con cariño, tu buena onda. De la dulzura que eras, de lo buen amigo, de lo artista que siempre fuiste desde chiquitito. Persona perseverante, carismática y con talento artístico especial y significativo. Sus ojos creativos y sonrientes. Una persona muy simpática, alegre y siempre debe recordar tu carisma. Para mí don Manuelito era reírse todo el rato. Su sonrisa y siempre buena onda. Talento innato, auténtico y siempre te hacía reír por algo, una risa muy contagiosa. Manuel Ignacio fue mi primer mejor amigo, un muy buen amigo. Era muy alegre y risueño y le encantaba, por sobre todo, bailar. Nosotros, hermano, nos recuerda la... ¡música!